la Marina de la Música Mansell Les Feres. Benvinguts a un nou reportatge de Semifusa TV. Avui, especial Nadal. Avui tindrem un reportatge de Beatbox des de Cardedeu amb Da Beatbox i el nostre recomana amb Maldita Sea la Gracia. Doncs res, ens anem cap a Cardedeu. Adeu. Hola, muy buenas. Me llamo David, Da Beatbox es mi nombre artístico. Tengo 30 años y hago beatbox. Soy natural de Madrid, aunque me considero de Galicia, porque es la tierra de mi padre y es donde he vivido durante los últimos 10 años. Hace 3 años ya me mudé aquí a Cataluña y me considero un polifacético de la cultura urbana hip hop. ¿Cómo no? Está ahí el beatbox. ¿Cómo nació el beatbox y cuál es su recorrido histórico? Bien, seguramente muchos conozcáis ya lo que es el beatbox, pero para quien no, deciros que es la capacidad de hacer percusión, música, instrumentos, simplemente con la boca. Nuestro aparato fonador va a ser el instrumento humano que nos permite hacer música. Bien, primeramente tenemos que hablar de las raíces del beatbox. Y para ello nos vamos a ir a un tiempo muy antiguo, concretamente al África Occidental, donde los sonidos culturales, las respiraciones rítmicas, la imitación de instrumentos y la capacidad de hacer música con el cuerpo ya formaba parte del lenguaje de la cultura de las tribus indígenas. Todo ello se va a ir trasladando generación tras generación y de ello se va a nutrir el beatbox más adelante. Nos iremos ya a los años 70 aproximadamente, 1970, a los barrios más pobres de Nueva York, como es el caso del Bronx. Allí hay una realidad social de desamparo, donde va a haber muchos conflictos, donde también hubieron mucha pobreza, muchas etnias conviviendo juntas, y entonces aparece una cultura urbana, que es el hip hop. Dentro de esta cultura urbana apareció después el beatbox. Primeramente se establecieron cuatro elementos principales, cuatro artes, cuatro disciplinas. Fueron el DJ, el graffiti, el breakdance y el rap, la poesía urbana. Todo esto lo unificó un poquito y lo dio nombre, como la cultura urbana hip hop, África Bambaataa, un gran precursor, un músico, un DJ, que le dio nombre a lo que estaba sucediendo en esta realidad social. Para lidiar con toda esa situación de pobreza, de incertidumbre, de delincuencia social, lo que hacían eran pequeñas fiestas, pequeños encuentros donde se expresaba la gente, sobre todo la juventud. En estos encuentros estaba la figura del DJ, que es el que ponía y amenizaba la música, estaban los bailarines, que eran los b-boys, b-girls, haciendo breakdance, también estaba la expresión plástica, como es el graffiti, y en la poesía urbana, que es la voz del pueblo, el rap, el MC. Bien, los grandes precursores que van a empezar a hacer beatbox, que es un poco la figura en paralelo con el DJ, encontramos, por ejemplo, a Beat Markey, a Kenny Mohammed, unas figuras muy representativas que, como no había posibilidad de tener un radiocassette, un equipo de música muchas veces, hacían la función de bombo y caja musical para que continuara la fiesta, en definitiva. Uno de mis ídolos que salió un poquito más, más tarde es Rasel. Rasel era un músico que era capaz, fue de los primeros capaces en hacer melodías y percusión al mismo tiempo. ¿Qué técnicas se utilizan para hacer el beatbox y cómo se pueden aprender? Bien, para conseguir una buena técnica de beatbox no hay más secreto que practicar, practicar y practicar. Hay que machacar, hay que pulir la técnica a base de ejercitar, de coger instrumentos, de coger música y trasladarla a nuestro aparato fonador. Tiene mucho que ver la capacidad de imitación. Entonces, al principio los labios, lo que es el aparato que nos permite hacer esta música, hay que pulirlo, hay que trabajarlo y va a estar desentrenado. Todos esos músculos de la boca lo que requiere es una constancia para poder pulir la técnica. La técnica se diversificó a lo largo de la historia, ¿no?, del beatbox. Hasta el día de hoy tenemos diferentes estilos, diferentes técnicas. No vamos a decir estilos porque tiene muchos estilos musicales que puede abarcar el beatbox. Entonces, al principio, sobre todo lo que había era pura improvisación que hacías acompañando al que hacía rap, ¿no? Después empezaron a trabajarse
tipos de ritmos. Y ahí pues cogías como si fuera imitación de batería, tipos de ritmos, de estilos musicales, de métricas. Después vamos a tener también la aparición de la imitación de covers, el hacer covers, el hacer versiones de canciones, pero hechos con la boca, ¿no? También tenemos la capacidad del scratch. Hay beatboxers que son muy buenos y están especializados simplemente en la técnica de scratch, que es la técnica, la capacidad de imitar lo que hace un DJ con los platos, para adelante y para detrás. Ese sonido de disco entrecortado, todos esos cortes, también el beatboxer es capaz de imitarlo y puede ser una técnica, una especialidad. Tenemos también la capacidad de hacer melodías y beatbox al mismo tiempo. Tenemos también la nueva llegada de los in-world, el trabajo mucho de las aspiraciones, de los sonidos que son haciendo la percusión y lo que es la respiración, trabajándola hacia adentro, inspirando, haciendo sonidos y ritmos, los in-world. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo empezaste, evolucionaste al aprender y hacer beatbox? Bueno, mi experiencia con el beatbox es de muy, muy de pequeño. Comencé a hacer imitaciones, sobre todo se me empezaba a dar bien y yo inconscientemente desde el juego pues imitaba que sí, sonidos de animales, la trompeta, por ejemplo, instrumentos, también voces, ¿no? Viene del mundo de imitar voces, de ir regulando ya con las cuerdas vocales los registros que podía alcanzar. Todo esto, ya digo, va a ser de puro juego y de pura casualidad y el ir desarrollándolo, ¿no? Pero sí que tuve un primer contacto con el beatbox, allá donde tenía yo 11 años, con un amigo que tenía de clase que venía de la República Dominicana y él hacía beatbox. Para mí fue muy impactante, me impresionó mucho. Yo aún no sabía ni que tenía nombre lo que hacía. Y él hacía algo muy básico, pero eso ya me dejaba impresionado. Y a raíz de ahí empecé a buscar vídeos en el YouTube, a trabajar mi técnica ya sabiendo cómo se llamaba, ¿no? Cómo era el beatbox o el human beatbox, la caja rítmica humana. Más adelante, sí que cuando ya me mudé con mi familia a Galicia, empecé a llevarlo a un mundo más profesional, ¿vale? Dejó de ser un hobby para ser ya mi profesión y hacer pequeñas intervenciones en escenarios, ya sea con grupos de rap, de soul, de funky, y empecé a abarcar más y más estilos, más técnicas de beatbox. Más adelante me presenté a concursos, he estado en televisión, en radio, he formado también pues parte de lo que son las primeras batallas de beatbox que se hicieron Open España allí en Galicia. Y ya estos 3 últimos años con mi traslado aquí a Cataluña, concretamente a Barcelona, donde he implementado el beatbox y lo he aplicado a lo que es el mundo de los musicales, con el espectáculo de Broadway a capela. ¿Hay campeonatos o concursos? ¿Cómo se organizan y cómo se hacen? Bien, hablemos del mundo de las batallas de beatbox. Es un campo donde el beatboxer se pone a prueba. Y se pone a prueba compitiendo precisamente con gente que también hace beatbox, lo cual enriquece muchísimo. Es una competencia deportiva muy sana que al principio formaba parte de pequeñas batallas callejeras que sucedían en todas estas encuentros y fiestas de barrio, que después se trasladó a pequeños concursos, pero que no fue hasta el 2002, que nos vamos a Alemania, a Berlín concretamente, que se hizo la primera batalla oficial de beatbox, la batalla mundial de 2002 de Berlín. Esto fue a raíz de la comunidad que creó una personalidad de renombre, que es B-Low, y creó la Beatbox Battle TV, ¿vale? Esta comunidad, su pretensión era expandir el beatbox y también crear el campeonato mundial. Bien, vamos a hablar de los campeonatos del beatbox. Primeramente, sucedían pequeñas batallas en estas fiestas, en estos encuentros de barrios. Luego pasaron a concursos, pero a pequeña escala. Y no fue hasta el 2002
donde sucedió la primera batalla, el primer campeonato mundial de beatbox oficial, en Berlín, concretamente, con el pionero y precursor de la comunidad de beatbox reconocida a día de hoy, que es B-Low, que creó la comunidad de beatbox Beatbox Battle, ¿vale? Batalla de Beatbox TV, TV. Esto lo podemos encontrar donde hacen un gran recogido de beatboxers, de material audiovisual, de todas las batallas que han ido sucediendo a lo largo de los años, desde entonces. En estas batallas, primero hay una preclasificación. En estos filtros, lo que se hace es que los beatboxers de todo el mundo se graban 2 minutos o como lo digan en esa convocatoria y hacen una rutina, hacen una muestra de su beatbox. Una vez filtran, cuatro jueces generalmente, estos vídeos teniendo en cuenta diversos factores. Estos factores son los que van a tener en cuenta también en la competición. Pasarán aproximadamente 40 beatboxers, pueden ser 32, dependiendo de la tanda, ¿no? Que haya. Entonces, por un lado van a puntuar la originalidad, por otro lado la técnica, la creatividad, la musicalidad y también la puesta en escena, muy importante, la interacción con el público. Todo ello van a ir valorándolo a lo largo de todo el proceso de la competición. Finalmente, pues sale el ganador y es reconocido mundialmente. ¿El beatbox es auténtico? ¿Se hace solo con la boca? ¿O es lícito, como ahora hace la gente, de utilizar aparatos electrónicos para apoyar el beatbox? Al principio de todo, el beatbox sí que era más limpio, simplemente se centraba en el uso exclusivo de tu boca, de tu aparato fonador, para hacer percusión y música. Pero poco a poco, los beatboxers, con este ímpetu y estas ganas de hacer crecer el beatbox y de experimentar, pues empezaron a utilizar las pedaleras, las lupeadoras, las máquinas que se conectaban en principio a las guitarras eléctricas. Lo que se consiguió con esto es abrir de repente una ventana enorme para el beatbox. ¿Cómo se podía pues hacer crecer con un beatboxer como si fueran 10 beatboxers de repente y con unos efectos muy, muy conseguidos? Es cierto que yo al principio, mi experiencia personal, era bastante reacio a utilizarlo. Yo era más fiel a la idea de el beatbox ha de ser puro y tienes que hacerlo tú solo sin utilizar ningún recurso. Pero bueno, dentro de los valores del hip hop, de lo artístico, para crecer artísticamente hay que tocar diversos palos, hay que experimentar, probar e implementar, ¿vale? Pero siempre y cuando estemos dentro de nuestro recurso principal, que sea el beatbox, es beatbox, es totalmente lícito. A día de hoy, hablábamos de las competiciones, hay una categoría que ya es exclusiva para usar máquinas y son reglamentarias, ¿vale? Para poder explotar aún más tu beatbox, tu capacidad musical y creativa. ¿Nos podrías hacer una pequeña demostración? Y ahora sí, para acabar, una pequeña muestra de beatbox, de freestyle, muy navideño, dadas las fechas. Muchísimas gracias, un placer colaborar. And Semifusa TV, y aquí va el freestyle. Move it.
a capela. Se me fuerza a ti. La fuerza tiene. Hola, molt bon dia, benvinguts al nostre espai musical. Avui, que és un dia qualsevol de matí, parlarem de la música que ens agrada. Quina música ens agrada, va? A mi m'agrada la música, eh? Mira, m'agrada la música. Mira com veig jo. Que burro, que burro. Que bèstia, el tio, eh? Mira, aquest és una pizza. Ah, és una pizza? Ah, per això li agrada. Per això li agrada. Per això li agrada. No, no, a mi m'agrada el Ninus. El Ninus. Sí, el Ninus és molt xulo. Sí, és guapo, eh? És guapo. Mani... També, també. Però és molt xulo. Tira el mani ple de Ninus, mira. No, au! Tira el mani ple de Ninus, mira. Però que m'agrada el Ninus. Sí, alguna... sí, perquè és super xulo. I va fer un videoclip aquí. Oh, molt xulo. Escoltem el Ninus, que li agrada a ella, serà per alguna cosa, no? A tu què t'agrada? A mi m'agrada la Balkan Paradise. Balkan Paradise Orques. Orques. Molt bones, que eh? Que ens fem servir quan actuem. Sí. Maldita sí. Ser la gràcia molt i posem bones, música sí. De la Balkan. Sí, és molt sí. Xula. És veritat. I molt toquen amb molts grups, la Balkan. Molt ballable. Molt ballable. I tu? I tu? A mi m'agrada molt el Nacho Vera, oh. que ha tret l'últim disc que es diu Oro, Salitre i Carbon. M'agrada molt, eh? Sí, bueno, m'agrada, tu. M'agrada. Yeah. És molt... moltes cançons, moltes diferents, que parlen de moltes coses, moltes molt maques, i altres no tant, però m'agrada sí. Molt. Sí, com molt. Tots. Bueno, hi ha molts grups, molt xulos. Sí, sí. Hi ha grups de Terrassa. També. De Terrassa, sí, com per exemple, on deus ser, respon d'altra vez? Doctor Prats. Doctor Prats. El Mickey. El Mickey. El Javier Solo, que està es a Lleida, però és nostre, de Terrassa. És veritat, és veritat. I a Sense Sal. Sense sal, sí. I també. I està després, maldita sea la gràcia. I el Ternura, que és de Sabadell, però molt divertit. És veritat, és veritat. I Hereus del Vi, també, que estan a tope. Hereus del Vi, el nom que mola, sí, eh? Que però... són de Terrassa, també. Ah, també. Clar. I el Lindami, però sempre està emprenyat. Sí, qui? Ah. Sempre està emprenyat, el Lindami. El Lindami. Ah, el Lindami, sí. El Lindami. Tan famós. És que la vida emprenya a vegades. Terrassa molt. Molta cultura, hi ha molta cultura. Hi ha molts grups molt xulos, molts per descobrir. T'ha salit un bono, oi, no? Descobrir, xaval. Descobrir. La Flor de Loto, que també hi ha dones. La Flor de Loto. Que bé, la Mabel Flores. La Mabel Flores. La nostra amiga, la Mabel Flores. Sí. Sí, i què més, què més? Bueno, jo pararia ja. Uau, si és que hi ha tants... Ah, perquè els agobiarem, eh? Tantes recomanacions, eh? Nosaltres que som pesats, nosaltres parlem i... No és un vídeo també de Tio Jara, que m'agrada molt. Tio Jara? Aquest jugava al Barça, no? Que no, va, que no! Era Sánchez Jara que jugava al Barça. Però era d'espanyol, aquest. No, Sánchez Jara... Però és igual, que la cultura és molt xula, saps? Que m'encanta. Són cantats. No li agrada el futbol, a mi no li agrada el futbol. M'agrada escoltar música. Clar, la música molt xula. Perquè mola molt. A ell també li agrada la música. Mira com li agrada la música. Mira. I pot ballar. Sí, és que molt xula. Aquest porta una mica de sucre. Sí, bueno, jo diria que no és sucre, però bueno. Que sí, que sí. És revoltijo. Un ata, molt xulo. Porta alguna cosa per picar? Porta per picar? Sí, si us plau. Sí, apa! Sí, si us plau. Porta alguna cosa per picar? Porta música per picar. Vinga, adéu. Va, tinc gana! Doncs bé, esperem que us hagi agradat el nostre reportatge. I ja ho sabeu, ens podeu fer like, deixar els vostres comentaris, els vídeos i ens podeu seguir al YouTube, Facebook, Instagram i Twitter. Ens veiem un altre cop. El divendres que ve a les 8 de la nit. Molt bon Nadal. Adeu.